Mira, esto es súper rico. Sí. Es rico de verdad. No, es más, no, mira, no lo quiero tocar demasiado porque si llega toca este, mira, toca este. Mira lo crocante que es eso. Wow. No, mira lo crocante y lo lindo que está esto. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es esto? Es queso fundido. Ah. Queso de rallar fundido. ¿Qué queso, Santi? Crocante. Es un parmesano. Perfecto. Puede ser un sardo. Puede ser un rellanito. Muy bien. Cualquier queso para rallar. No podés usar una musa, ¿de acuerdo? Oh. Mozzarella. No la podrías usar, tampoco un es queso fresco. Es que no te quedas crocante. De ninguna manera. Esto, que es lo que le quería explicar, te lo explico a vos porque... No, no, porque Gerardo no me deja hablar. Gerardo no me deja contar esto. Esto es un tema de... Necesita enfriarse para quedar crocante. Claro, claro. Ese video que vio la gente, que la gente mala de producción, nuestro compañero... Hace circular. Hace circular por ahí. Sí. ¿No? Viraliza. Mira, está malísimo todo. Donde no me quedó. Pero ¿cómo haces para dejarlo enfriar? Si en el momento te tiene que quedar así, ¿cómo haces para que...? Vos lo dejás quieto, no lo tocás. Sí. Claro. Y frío, duro, duro. Y entonces queda frío. ¿Y lo soplás? Puede ser, es una opción. Es una opción. Yo creo que vos querés dar un consejo. Pará, y si te voy a ir un secador de pelo... En frío, En frío, ojo, ¿eh? Mira, ahí están viendo... Perdón, están viendo imágenes. Sería bastante cocina, perfecta. ¿Ves? Eso es cuando a mí me salía mal y cuando, bueno, me hizo enojar. Bueno, me hizo enojar. Mira. Yo creo que igual Gerardo no te ayuda. Yo creo que no. Yo te estoy tirándolo el secador de pelo. Claro. Yo te puedo ayudar más. Yo creo que no. Yo tengo creo acá el camarín el secador, si querés está, te lo traigo. Listo. Creo que no. De ninguna manera. ¿Querés traerlo? Bueno, por... bueno, te lo traigo. Pero yo creo que ese pedacito de queso necesita ser acompañado. Tiene que ser acompañado de por un supuesto. Rico pancito, que acá está nuestro pancito, que ahora lo voy a abrir y me lo voy a comer. Bueno, dale. Así que a ustedes les digo, a la mesa a comer siempre. Cuando te llaman a la mesa, querés comer lo mejor. Te pueden sorprender con muchas cosas ricas y ahí siempre vas a encontrarte con un producto Noli en tu mesa. Disfruta hoy de los riquísimos panes semillados premium de la línea dorada. Noli. Son los más saludables y ricos de todos, fortificados con omega 6 y 9. ¿Vos ya los probaste? Entrá en www.noli.com.ar o a nuestras redes sociales y descubrí toda la variedad de productos. Encontralos en tu supermercado más cercano. Noli. Siempre tiene que estar en tu mesa. ¿Sabes que yo llego a la mañana, Santi, sí, y me pido mi tostadita de Noli al camarín? ¿Sabes qué come Luis? ¿Sabes qué come Luis? ¿Qué? ¿Noli? ¿Qué? Hace unos sanguchitos. Sí, con este, porque con este pan. Quesito. Ah, mira qué bueno. Me gustó este eso. Quesito, ¿sabes qué? Me gusta mucho. No, las rodajitas de chorizo estoy buscando. Ah. Esas rodajitas de chorizo. Pero te voy a cortar un chorizo. A ver, a ver. Vení, bueno, vení. No, si lo hacemos, lo hacemos bien. Ya está. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Si yo te puedo agarrar, fíjate, un chori de acá. Sí. ¿Sí? Qué bueno. No, este pan voy a agarrar dos. También lo puedes hacer mariposa. También, claro, por supuesto. Mirá. Agarro chori. Todo mariposa hoy. Todo mariposa. Chori. Este chori lo corto en rodajitas. Hoy no paré de comer desde que llegué al programa. Te digo, recién estoy pensando en lo que mi hijo Chantal y sí. Todo el tiempo pienso... Tráelo, Richard, por favor. Bueno. Sí, obvio. Tenemos... ahí está. Sí. Un choricito. Sí. Mira esto. Choricito cortadito qué en rodajas. Toma, abrime el pancito. Ah, pará, ¿por qué te lo tengo con queso? Ah, lo comiste todo. Como ya todo. Mira, esto queda buenísimo. Vos haces el chori en rodajitas, el queso crocante, el pancito. Ajá. Probalo. Y va, ¿sabes que tengo que aprovechar que hoy no vienen bandas con mucha gente, con muchos músicos? Sí, entonces hay más para nosotros. Mucho. Por eso estamos aprovechando. Porque es verdad, cuando son muchos, nos dejan sin nada. Venís en un minuto, pa, desaparece todo. Se lo comieron todo, absolutamente y todo. Y vos los dejás. Y pero si no, son amigos. No, escuchá, bueno, una pero cosa. Tenés que decir, miren, bien, tenemos... Arrancamos con la receta. Tengo la rueda mágica de queso. La rueda mágica de queso va a tener en el interior, va a tener chorizo. Y te doy dos posibilidades. Sentime acá. Ajá. O chorizo directamente a la parrilla y suena, por supuesto. Claro. Estos chorizos, ¿sabes qué hicimos? Chorizo puro cerdo, crudo. Sí. Lo llevo a agua con... ¿Sí? Agua caliente, agua hirviendo. Sí. ¿Para qué? 10 minutos, para que pierda un poquito la grasa. Ah, arranco de agua fría. Cuando hierve 10 minutitos, chorizo. ¿Ese es chorizo de los tuyos, de los caseritos? De los caseritos, estos divinos, mirá. Rueda de chorizo puro cerdo. Es más fácil cortarlo, ¿de acuerdo? Lo voy a cortar. Y acá voy a utilizar la técnica de un gran cocinero rosarino. Ajá. Sí. Sí, Gerardo Rosino. No. Gerardo Rosino. ¿De quién? ¿En serio? Gerardo cocinero Rosín. Rosarino. Cocinero. Sí. ¿Ah, no? ¿Qué tal, Gera? Bueno, no sé. Estoy Gerardo hablando de vos. Aparezco cocinero porque es la primera vez que me nombrás sin criticarme. La verdad que me... Cocinero, me emociona más lo que hiciste
que... ¿Pero sabés por qué me meto? Porque tiene que ver con Fito. ¿Estás contando cómo te dije lo del chorizo? Sí. Bueno, el chorizo, así como lo va a enseñar Santiago ahora, que es cortadito y a la plancha, no es que sea una genialidad, es un clásico de un lugar que se llama Goros Tarsu. Ay, y si vos lees el libro de viajes de Fito, o momentos biográficos de Fito, recuerda ese momento comiendo sanguchitos, Carlitos en Goros Tarsu, justamente, donde le ponen al tostado, además, que esa no te la canté, la manteca por el lado de afuera. ¿Sabés por qué no te lo dije antes? ¿Por qué? Porque me enteré leyendo el libro de Fito. Él recuerda su paso por Goros Tarsu. Mira. Y justamente es el lugar de donde yo saqué Él pide Carlitos. Fito y yo tenemos una vida. Se guardó un secreto como vos, ¿sabes? Sí, claro. Están ahí a la par, están peleando. Igual. La vida de Fito, que es muy distinta a la mía, y el talento ni hablar, transcurre por lugares muy cercanos. Entonces, por ejemplo, en la misma escuela primaria, fuimos los dos al mismo colegio, el Mariano Moreno, y bueno, los mismos lugares de la clase media rosarina. Ir a Goros Tarsu era una fiesta. Te llevaba a tu mamá, te llevaba a tu papá, era una fiesta. Y él lo recuerda así. Él iba por los Carlitos y yo iba por esto que va a enseñar él, que es una pavada hacer un chorizo, pero te lucís como loco. Agarrás el chorizo así, lo cortás, lo haces a la plancha y te queda todo sabroso, todo. ¿Eso es lo que estabas por hacer? Exactamente. Eso es lo que va a tener la rueda mágica de queso, Jera. Qué rico. Falta una cervecita tirada. Como yo no se lo sé enseñar, porque yo no puedo cocinar un huevo frito, me gustaría saber... ¿Sí? ¿Cómo se las ingenió para transformar en receta un cuento mío de no saber lo que me comí el otro día? A ver cómo se hace. Mirá cómo se hace. Entonces, el chori. ¿Vos agarras el chori? Sí. Una posibilidad es, ya sabes, el chori cocido, antes de terminar de cocinarlo, lo cortás en rueditas, o agarras el chori con agua fría, lo llevas a hervor, y cuando el agua está rompiendo hervor, 10 minutitos, lo retirás. Entonces tenés el chori, que todavía no está cocido del todo, pero ya está más listo, está muy bien para cortar. Esto se puede retirar. Es un muy buen secreto. Venga para acá, venga para acá. Entonces, la técnica del gran cocinero rosarino es esta, ¿sí? Lo acabo de contar, Jera, mirá. Vas dorando el chori, ¿ves? En rodajitas, que es maravilloso. Qué y yo estoy hablando de mi rueda mágica de queso. Claro. Mirá qué lindo, mirá. Miren esto. Vamos con Tuti con esta receta, ¿eh? No, mirá el otro cantito que quedó ese por arriba. ¿Ves cuál es la idea? Te digo que el tip ese de remojarlo en agua... Blanquearlo se llama. Blanquearlo. Por favor, hable con... Perdón, voy a hablar con términos culinarios, claro. De blanquearlo me encanta. Bien, le retirás aparte parte de la grasa. Entonces lo dejas súper, súper rico. Claro, sí. Zucchini cortados en rodajas finitas. Ajá, ¿qué más? Sí. Voy a tener un poquito de zanahoria. Sí, señor. Y le tiro unas laminitas de ajo. Un hilo de aceite. Un toque de oliva. Un toquecito de oliva, ¿de acuerdo? Bien. Lo voy mezclando, que se vaya perfumando el ajo. Bien. Y el zucchini y la zanahoria con la grasita del chori puro cerdo. Y acá me voy a encontrar con un temita. El temita de... nuestra rueda mágica de queso, ¿de acuerdo? Mirá, voy corriendo acá, voy dorando ahí, voy a agarrar una espátula y te voy a enseñar a hacer, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Te voy a enseñar a hacer... ¿La rueda mágica de queso? Sí, la rueda mágica de queso. Me cruzo acá, Jessy. Queso parmesano, ¿ves? Mirá, un pequeño secreto que nos pasa acá nuestro compañero Richard Valencia. Fíjate, harina 4-0. Ajá. Harina 4-0, ¿de acuerdo? Mezclo la harina 4-0. Es una cucharadita, es un poquito nada más. Lo mezclo muy bien con el queso, ¿sí? ¿Eso para qué? ¿Para que tenga más consistencia? Para que pegue un poquito más. Me enteré de un secreto, porque a mí también me ocultan cosas. Ahí está, porque no le sale bien después. ¿Esto divino que ustedes lo vieron así? Sí. ¿Richard Valencia con Darío? Lo hicieron en el horno. ¿En serio? Claro, lo hizo en el horno. Ah, picaron, se picaron. Se develó el secreto. Entonces me dejó la plancha sola a mí y dijo, claro, bueno, nunca dale. Van a quedar que iguales. Como que se las hace como lo que puedas, hace lo que puedas. Y entonces estoy haciendo lo que puedo y después, perfecto. Señor Gerardo Rosín. Sí. Hola, pero ¿qué tal? Estoy acá, estoy atento. Yo estoy acá, para eso vine yo a apoyarte. En primer lugar, sí. Te agradezco una vez más, después de 4 años de venir, es la primera vez que no me nombrás de modo crítico. Me alegra que valores el choricito ese que nos comíamos en Goros Tarsu. Te insisto, cuando te lo pedí, no sabía que era un lugar tan propio de Fito Páez también. Les voy a mostrar, acompáñame, seguime echando. A ver. Mirá, todos los libros de Fito valen la pena, en rigor. La novela, a mí personalmente me encantó.
Pero yo no había leído, sino para estudiar, para la entrevista, no puedo leer todo lo que sale, este diario de viaje. Pito está escribiendo, según me cuenta, se lo voy a preguntar, una autobiografía. Pero en este diario de viaje hay tanto de él que de verdad si te gusta mucho su obra, es una gran manera de estar más cerca. Bueno, releyendo un poquitito esto, me enteré que el premio para los chicos que se iba a comer afuera con papá o con mamá de vez en cuando iba más o menos por los mismos lugares, que es el lugar del cual salió esta receta del chorizo a la plancha que está haciendo Santiago. Mira, la torre de queso que estás haciendo. Esta torre de queso que estás haciendo. Sí. ¿Cuánto tiempo demora? ¿Me quedo con vos hasta que la terminás? Ya está, sí, quédate acá. Vamos a ver si sale o no sale. Dale, dale. Y vamos entrando en el mundo a Fito Páez. De mil maneras lo vamos a hacer. A ver cómo te sale. Le pusimos el rueda mágica porque viene Fito. Obvio. El rigor cuando otra vez no le salió, se llamaba distinto. Sí. ¿Qué tiene que pasar para que salga bien? Lo que tiene que pasar es que ese queso con un poquito de harina tiene que empezar a dorarse por la parte inferior. Se tiene que fundir y juntarse. Creo que lo estoy logrando. Por otro lado, te muestro. Mirá, los chorizos, la rueda de chorizo, la de zanahoria, zucchini y las láminas de ajo están listas. Las retiro, las reservo sobre la tabla. Las reservo sobre la tabla. Y acá empiezo a trabajar con esto, mirá. A ver, y puede que no me salga otra vez y vos lo podés creer, Jessica. ¿Vos podés creer? Ay, Dios mío. Tranquila, no, creo que sale, sale. Me encanta este momento. No porque no te sale, no porque te vamos a cargar toda la semana. No porque a lo mejor bendita te ves a su festival, no. 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 Me gusta porque quería ir entrando en el mundo de las canciones. No te salió, ¿no? ¿Salió? ¿Salió? Está saliendo, vení. Ahí va. Vení, no te distraigas. No, al revés, salí a cubrirte. Me dijeron no le sale y me mandé. No, por favor, mirá. Lo doré de un lado, quedó perfecto. Yo lo veo bien. Mirá, lo levanto del otro. A ver, déjame ver. ¿Se está dorando? Sí, está hermoso, perfecto. Mirá lo que hago. Ahí va. Tratando de no quemarme, ¿de acuerdo? ¿Sabes qué necesito acá? Mucha suerte, rezar, creer en Dios. Todo eso, mirá. Mirá. Presiona un poquito ahí. Me voy a la tabla, mis compañeros, me voy a la tabla. O sea, ¿podríamos decir que ya salió o hay un riesgo? No, todavía hay un riesgo. Mirá, lo estás viendo. Muy bien. Mirá, nuestro director. ¿Qué toma? Mirá esto. ¿Qué hice? Lo dejé quieto. Miralo, ¿eh? Dejé quieto. Hay que sacarle los ruleros. Claro. Hay que sacarle los ruleros a la entrada. Mirá. ¿Lo estás haciendo ahora? Sí. Hay gente que recita eso. A ver. Ah, bueno. Está sacando rulero cancheramente, señores. Mirá, un aplauso para Santiago.